Anatomía de los genitales femeninos. Bien, cuando hablemos de genitales femeninos, vamos a mencionar dos cosas primero: a los genitales internos que se van a encontrar dentro de la cavidad pélvica y a los genitales externos que vamos a hacer después referencia principalmente a todos los elementos que van a estar formando parte de la vulva. Vamos a empezar con los genitales internos. Vamos a mencionar primero al útero. Fíjense, se encuentra dentro de la cavidad uterina. Tiene una dimensión aproximada, nos dice entre unos 7.5 centímetros, puede ser un poco más, como también podría ser un poco menos. Que este durante la gestación empieza a aumentar de tamaño y ya se nota en la parte extrapélvica, ¿no? Prácticamente visible en la cavidad abdominal. ¿Cuáles son los detalles anatómicos más importantes de esta estructura? Aquí estamos observando, y en esta vista lo primero que vemos es el fondo uterino. Este es el fondo uterino. Y estoy mostrando acá, tengo un útero completamente suelto, de la misma manera, corresponde esta parte al fondo uterino. Acá es donde inician las contracciones durante el trabajo de parto, de forma caudal prácticamente. También nosotros observaremos al cuerpo del útero, el cuerpo del útero, acá, de la misma manera, al cuerpo del útero, encontraremos al cuello del útero, tengo acá el cuello y tengo acá al cuello, y por último, encontraría una zona más estrecha entre el cuerpo y el cuello que corresponde al istmo uterino. Ahí está, de esa manera. ¿Qué más vamos a encontrar acá a nivel del útero? Encontraremos sus caras laterales, eso corresponde a la parte de la cara anterior y la cara posterior. Encontraremos las caras laterales, ambos lados. En estas caras laterales empezará a hacer su recorrido principalmente los vasos uterinos, haciendo con referencia a la arteria uterina, como también a este nivel se va a implementar el ligamento ancho del útero, que vamos a mencionarlo ahora. Estos son los detalles anatómicos más importantes de esta estructura. ¿Qué más podemos mencionar acá en el útero? El útero se apoya de esta manera dentro de la cavidad pélvica. Esta es la vejiga urinaria y este es el útero. Miren. Y se apoya de esta manera, prácticamente en la parte del cuerpo uterino y también una parte del istmo se llegan a apoyar sobre la cara superior de la vejiga. De esta manera entra en su posición anatómica, que corresponde a ser a la anteversoflexión. Hemos hablado de los ligamentos anchos. ¿Cuáles son los ligamentos anchos? Voy a retirar todo esto. Dijimos que acá se encontraban las caras laterales y miren, este es el ligamento ancho del útero, prácticamente naciendo de estas caras laterales, tanto al lado derecho como también al lado izquierdo, y corresponde también a ser uno de los medios de fijación de esta estructura. ¿Qué ligamento más encontraremos en el útero? Uno bastante visible, alargado, que es el ligamento redondo del útero. Este es el ligamento redondo del útero, que también actuaría como un medio de fijación de esta estructura. Ahí está. Seguimos. ¿Qué nos corresponde hablar de los genitales femeninos en la parte interna? Prácticamente entre el fondo y la cara lateral, ese nivel que se denomina cuerno del útero, vamos a ver desprenderse en este caso a la trompa uterina.
Todo esto es la trompa uterina. Mira, entre el fondo y las caras laterales, ahí estamos observando el nacimiento de la trompa uterina. Bastante alargada, de un calibre bastante disminuido, pero variante en cada una de sus porciones. Esta trompa uterina va a presentar las siguientes porciones. Tendrá a la porción uterina, que prácticamente es el inicio de esta trompa. Tendrá una zona bastante estrecha, que es el istmo de la trompa uterina. Y ahí la trompa uterina empieza a aumentar el calibre de la misma para formarme la ampolla de la trompa uterina, que es una zona mucho más dilatada, para terminar en una zona mucho más amplia también y de mayor calibre, que correspondería a ser el infundíbulo de la trompa uterina. Entonces, esta trompa uterina presentará una porción uterina, el istmo, la ampolla y el infundíbulo. Todo esto es la ampolla. Vamos a marcarlo bien. La parte final, que es el infundíbulo. La mayor parte de los embarazos ectópicos se dan justamente en cualquiera de estas porciones, pero con mayor frecuencia en la ampolla de la trompa uterina. Entonces, si hemos mencionado a la trompa uterina, nos corresponde mencionar al ovario. Acá tengo el ovario. Este es el ovario. Miren, se encuentra por debajo de la trompa uterina. Ahí está. Tanto en el lado derecho, también como en el lado izquierdo, en ambos lados. Fíjense, este es el ovario. Este ovario también va a presentar detalles anatómicos. ¿Cuáles son? El ovario presentará una porción libre, que es todo este segmento. Tendrá otra adherente, donde prácticamente se va a desprender de pliegues peritoneales, como ser el mesovario, y prácticamente por encima hará una pequeña conjunción con el mesosalpinx. Entonces presentará un borde libre y presentará un borde adherente. ¿Qué más encontraremos acá en el ovario? Vamos a encontrar extremos a cada lado. Un extremo uterino que va a estar mirando en dirección al útero, y encontraremos para acá un extremo tubárico que va a estar haciendo relación y va en dirección a la trompa uterina. Extremo uterino mirando al útero, extremo tubárico en dirección a la trompa uterina. De estos dos extremos se van a desprender dos ligamentos de importancia. El primero, que va a ir en dirección a la trompa, es este de acá, se nota, que es el ligamento propio del ovario. El ligamento propio del ovario se desprende de este extremo uterino. Ahí está. Y del extremo tubárico se va a desprender este de acá. Vamos a mostrar de la otra vista. Entonces dijimos que tenía un borde libre, el ovario tenía un borde adherente. De ese borde adherente se encontraba el mesovario, que es este repliegue peritoneal, ¿ya? También habíamos mencionado que de este extremo uterino se desprendía el ligamento propio del ovario, y de este extremo tubárico se va a desprender este otro ligamento,
ligamento suspensorio del ovario. Este es el ligamento suspensorio del ovario. Este nace de su extremo tubárico y el ligamento propio nace de su extremo uterino. Eso en cuanto va. Vamos a volver a esta parte. Mencionamos al útero. Este es el útero. Hacemos un corte en el útero y podemos observar la configuración que va a presentar esta estructura. ¿Cuál es? Tenemos una externa que se denomina perimetrio. Tenemos en la parte media al miometrio y tenemos en la parte más profunda al endometrio. Esta es la configuración del útero, prácticamente por capas, donde tendremos al perimetrio, al miometrio y al endometrio, ¿no? Con mayor frecuencia acá se van a dar los miomas uterinos, que pueden ser justamente en los tres lugares que yo he mencionado. Entonces hemos visto útero, hemos visto a la trompa uterina, hemos visto al ovario. Vamos a ver que la continuación de este cuello uterino, mira, viendo ya desde la parte interna, vamos a observar justamente dónde se realiza la dilatación durante el trabajo de parto. Este de acá es el orificio cervical externo. Todo este es el cuello uterino, ¿ya? Y este es el orificio cervical externo. El cervical interno lo encontraremos por dentro en dirección hacia la cavidad uterina. Este orificio cervical externo es el que va a sufrir dilatación durante el trabajo de parto. Prácticamente en una mujer que nunca parió, este orificio va a ser simplemente un punto. En cuanto una mujer que ya tuvo su gestación, ya tuvo su trabajo de parto, presentará este orificio cervical externo mucho más alargado, ¿no? Eso va a depender también del número de partos que haya presentado la mujer, porque este va a ir aumentando en tamaño cuanto más trabajos de parto presente. Entonces todo esto se va a continuar con la vagina. Ya en el libro nos menciona de que a este nivel podemos hacer una división en porciones, una porción supravaginal, vaginal e intravaginal. Eso vamos a mencionar acá simplemente. Entonces todo esto se continúa con la vagina. Esta de acá es la vagina. Lo mismo, útero, ahí tenemos un corte, su configuración interna. Acá se encontraba el cuello del útero y todo esto es la vagina. Completamente alargado, es elástico, es aplanado. ¿Ya? También hablando de su longitud, va a ser bastante variante. Nos da un promedio igual de unos 7.5 centímetros, donde nos dice que a nivel de los fornix van a ser mucho más amplios. A este nivel se encontraría el fornix anterior, y acá, esto es mucho más visible, voy a marcarlo primero, se encuentra el fornix posterior de la vagina. Fornix anterior y fornix posterior de la vagina, y ya todo esto pues vamos a denominar nosotros simplemente a la vagina, ¿no? Todo esto es la vagina. Ya directamente hacia el extremo inferior de la vagina, porque todo lo que estamos mencionando acá arriba corresponde al extremo superior de la misma, en su extremo inferior encontraríamos al himen. Esta membrana, que tiene diferentes características, esto simplemente es para mencionar, que puede ser septal, puede ser criboso, con varias perforaciones, con dos perforaciones, puede tener una sola perforación o incluso puede ser imperforado. Este himen que se desgarra durante el primer acto sexual y continúa desgarrándose hasta después del trabajo de parto, ¿no? Eso vamos a mencionar simplemente. Ya habiendo mencionado a la vagina, vamos a ver
a los genitales externos, estamos observando a la vulva, todas las estructuras que estamos viendo. Acá primeramente voy a remarcar dos cosas. Esto de acá corresponde al orificio externo de la uretra. Fíjense, en la mujer. Y por debajo ya encontraríamos al orificio vaginal, ¿no? Sobre todo al momento de introducir la sonda Foley existen muchos problemas porque incrustan dentro de la vagina y no así acá en el orificio externo de la uretra, donde tendría que introducirse para hacer el vaciado vesical. Entonces tener mucho cuidado y reconocer de forma anatómica estas dos estructuras, puesto que esta en la persona viva se encuentra completamente cerrada y muy poco notoria. Es por eso que nosotros tenemos que pedir que haga el deseo de micción para que pueda dilatarse y al momento de observar recién hacer la introducción de la sonda vesical. Entonces estamos viendo los genitales externos. ¿Qué vamos a mencionar acá? Primero, para acá arriba, se encontraría al monte púbico, antes también llamado el monte de Venus, lleno de folículos pilosos, por debajo gran cantidad de tejido adiposo, ¿no? En este caso la grasa. ¿Qué estructuras vamos a mencionar y reconocer a este nivel? Tenemos a los labios mayores, que son bastante gruesos, también gran cantidad de tejido adiposo a este nivel, con una cierta cantidad de folículos pilosos, ahí se puede observar un poco, ¿no es cierto? Ambos lados, estos son los labios mayores. Estos labios mayores también presentarán extremos, también presentarán sus caras. Voy a remarcar de que lateral a este labio mayor encontraremos un pequeño surco, este de acá, miren, todo esto de acá, que es el surco génito femoral. Este es el surco génito femoral. Entonces estoy observando el surco génito femoral, estoy observando al labio mayor. Entonces por dentro, en este caso de los labios mayores, encontraríamos, miren, esto de acá, que son los labios menores. De forma más común, los labios mayores cubren a los labios menores, pero puede existir también un desarrollo de los labios menores que hacen un desarrollo aumentado de estos labios menores que van a hacer de que estos sobresalgan por fuera de los labios mayores. Y para eso también existe una técnica, más que todo estética, que es la labioplastia, que se puede realizar también para que esto quede de una forma un poco más anatómica. Entre este labio mayor y el labio menor también tenemos un pequeño surco, este de acá. Este es el surco interlabial, el surco interlabial, que nos dicen, ¿no? Este surco que va a estar entre los labios. El que se encontraba por fuera era el surco génito femoral. ¿Qué más vamos a ver acá? Voy a sacar todo esto. Estos labios mayores miren, tanto por bajo como también la parte de su extremo superior, se unen, al igual que los labios de la boca, para formarnos la comisura de los labios mayores. Esto se va a denominar en ambos extremos comisura de los labios mayores. Pero, ¿qué va a pasar con el labio menor? Los labios menores también se van a unir, pero esa unión no se va a llamar ya comisura, se va a denominar frenillo de los labios menores. Tendremos comisura en los labios mayores y tendremos frenillo en los labios menores. Ahora estos labios menores, yendo a la parte superior, prácticamente hace como una pequeña división en dos partes, para formarnos a este nivel el capuchón del clítoris, o también se puede denominar el prepucio del clítoris. Eso significa, acá no se observa muy bien, que el clítoris se encontraría justamente a este nivel y los labios menores me están formando
el prepucio de esta estructura. Y ya por debajo, también estos labios menores harán una unión para formarme el frenillo del clítoris. Entonces estos labios menores por encima formarán el prepucio del clítoris y por debajo formarán el frenillo del clítoris, y obviamente entre estas dos estructuras se encontraría el clítoris. Acá ya simplemente vamos a mencionar, no vamos a marcar, pero ya en las partes laterales de estas estructuras se encontrará las glándulas también, bulbo, uretrales. Todo esto corresponde a ser el vestíbulo vaginal. Todo esto que está por dentro, en sus caras laterales, está el vestíbulo vaginal. También en la parte interna, acá no se nota mucho, pero encontraremos pequeños orificios de desembocadura que también nos liberarán un líquido bastante aclarado, cristalino, que sirve como lubricante durante el acto sexual.